Hola a todos, el tío Infernico ha regresado al Locuendo Consulat, reforzada. Bueno, estoy aquí con un tal que me reto este Neko Azul y hermanito Taito Neko Sion, al señor Ulquiorra Cuarta Espada y al gran tío Infernico. Pero bueno, los que no saben qué es un tal, es una especie de cadena de series de preguntas, luego mandarla a otras personas para que continúen con esta wea. Es lo mismo de las 10 preguntas del anime pero en videojuegos. Esta vez me ayudará Xenobia. 1. ¿Desde qué edad empezaste con los videojuegos? Creo que empecé desde los 7 o 8 años, jugando en las maquinitas de la esquina. 2. ¿Cuál fue tu primera consola? Mi primera consola que tuve y la única que me compraron mis viejos fue una PlayStation 1. 3. ¿Cuál fue el primer videojuego que te compraste? Pues toda la saga de Crash, Crash Bandicoot, Crash CTR y Crash Bash. 4. Si solo pudieses tener una consola, ¿cuál elegirías? Difícil, ya que tanto el Xbox One, el PlayStation 4 y la Wii U tiene varios juegos que me interesan, solo tengo una PSP y una 3DS. Me conformo con eso. Pero estoy pensando comprarme la PSP Vita o la Wii U, aún no decido cuál comprarme. 5. ¿A qué juegos estás jugando actualmente? Ahora estoy jugando Monster Hunter 4, desde que salió no he parado de jugar, y antes estaba jugando Super Smash Bros. Y Pokémon Ruby. También son de las principales razones que no he hecho más vídeos. 6. ¿Qué videojuego te ha costado más terminar? El único que me viene a la mente es Crash Bash, fue de esos pocos que pude terminar y de los más difíciles, especialmente con los hermanos Lagarto, y obteniendo todas las gemas derrotando 3 veces seguidas a los campeones de cada pista, no saben cuánto tiempo me tardé en hacerlos. 7. ¿Qué videojuego no has logrado terminar y por qué? Hay muchos juegos que no pude terminar, pero el que tenía ganas de terminar fue Digimon World 3. A comparación de Pokémon, este juego es posiblemente mi videojuego RPG favorito, ya que tiene una buena historia, son ultras chingones, y una dificultad respetable, una gran variedad de equipos para mejorar al Digimon, pero por desgracia este juego eran de los más difícil de encontrar, ya que los juegos que tenía eran piratas y no siempre tenía suerte, así que no pude terminarlo. Ocho. ¿Qué videojuego es al que más veces has jugado? Pues la verdad no sé, hay muchos que les dedique horas jugando, como Raw 2, Digimon World 3, Snow Bros, Digimon Rumble Arena 1 y 2, Ghost Rider, Metal Slug, Yu-Gi-Oh! Tag Force, Crash Bash, Glory Road 2, y Extremo, Rayman 2, Monster Hunter, Super Smash Bros, Pokémon Ruby, y Yu-Gi-Oh! Pro. Estos juegos son los que más juego cuando tengo la oportunidad o cuando tenga ganas de jugarlo. 9. ¿Qué videojuego es al que más horas te has viciado? Se lo gana Super Smash Bros, Pokémon Ruby y Monster Hunter 3 y 4. 10. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Se lo gana Monster Hunter 4. 11. ¿Cuál es tu videojuego de terror favorito? No me gusta ese género, pero a veces me dan ganas de jugar Five Nights at Freddy's. 12. ¿Cuál es tu saga favorito? Serían los de Metal Slug, Glory Roar, Yu-Gi-Oh! Tag Force y Monster Hunter. 13. Top 3 personajes masculinos, top 3 personajes femenino de videojuego. Masculino sería Dante, Link y Shulk, no sé, me han empezado a caer bien, tanto que Link y Shulk uso su base para hacer mis renders, también me dan más ganas de jugar sus juegos. Femeninos, pues la verdad casi no me llama mucho la atención, solo a la protagonista de Bayonetta 2. 14. ¿Cuál es tu villano favorito? Pit Sombrío, no sé si es villano, también quiero jugar Kid Icarus, Utrisim, he escuchado que es un buen juego. 15. Si pudieras vivir en un videojuego, ¿cuál sería? ¿Y quién serías? Sería uno de mucha acción y misiones y combatir contra otros para saber quién es el mejor. 16. ¿Cuál es tu película, libro favorito basado en un videojuego? No conozco ninguno que me haya llamado la atención. 17. ¿Qué videojuego le gusta a todo el mundo y a ti no? A todo mundo, no creo que a todo el mundo, pero no me gusta GTA, el LOL, Final Fantasy, y las de Sonic. 18. ¿Qué género es el que más te gusta y el que menos? Los que más me gusta son las de acción, aventura, plataforma, de peleas, un poco de carreras. Y el que menos son de RPG, excepto Pokémon y Digimon World 3, y los de deporte. 19. ¿A qué le das más importancia a la hora de comprar un videojuego? Que valga la pena lo que cuesta, ya que algunos juegos sí está algo caro. 20. ¿Tus nominados?
Después de pensarlo bien, domino a los Loli con Ero de Neltarion, Solrak, Peje, Katuma, Gantres, Xiori. Y el boludo de Valecuadra, ¿por qué ellos? Porque la mayoría de mis compas no le gusta estas cosas, pero a mí sí, pero también agarré esto para subir algo y de probar el Sony Vegas Pro 12. Nada más les digo que me gusta ya que está mejor acomodado. Y como no sé cómo terminar les diré que ya tengo mi lap 100% mejor, seguir con los vídeos pero antes, estoy haciendo un intro nuevo ya que el otro no lo veo razón de seguir usando, así que nos vemos.